Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bien, entonces, ayer en el algoritmo bueno, para resolver un sistema triangular por bandas, hicimos el conteo del número de operaciones, hicimos ese conteo. Y llegamos a que el número de operaciones de punto flotante, o sea, el número de flop, para ese algoritmo había sido n cuadrado más n menos 1, si no me equivoco. Entonces, sucede que para términos grandes, para términos considerablemente grandes, el término dominante en esa expresión es el n cuadrado. Así que usualmente para ese tipo de casos, decimos que el algoritmo que revisamos ayer es de orden n cuadrado o es O de n cuadrado. Porque cuando n sea muy grande, el comportamiento que va a tener es parecido al de n cuadrado y no parecido al de n o parecido al de 1. El término dominante es este. Usualmente o mejor dicho, cuando el número de operaciones es de orden polinomial, es decir, es como son polinomios en n, así como este, entonces el orden recae en el término más grande, es decir, en el término de exponente mayor o de grado más grande. Entonces podemos decir que se puede resolver un sistema triangular en un orden n cuadrado o en un tiempo O de n cuadrado. Entonces, esto es lo único que no habíamos comentado ayer, que al final eso se puede decir como O de n cuadrado. Y ahora vamos a analizar, vamos a hacer el conteo del número de operaciones. Número de operaciones para el proceso de eliminación gaussiana. Para ello, pues vamos a necesitar el algoritmo para realizar la eliminación gaussiana, pero eso ya prácticamente lo hemos estudiado y lo hemos resumido en estas operaciones de aquí. Al algoritmo como tal, para que sea legible mediante algún compilador, harían falta declaraciones de variables y creación de objetos como matrices o vectores. Entonces, eso en teoría haría falta, pero como en la creación de objetos o definición de variables no están contabilizados dentro del número de operaciones de punto flotante, entonces por eso no le vamos a dar tanta importancia. Vamos a quedar donde sí hay operaciones de punto flotante, o sea, sumas, restas, multiplicaciones y división, que es en esta parte de aquí. Entonces, para hacer el conteo del número de operaciones en este algoritmo de aquí, vamos a seguir un procedimiento parecido al de ayer. Primero tenemos que la variable i va a iterar desde k más 1 hasta n, así que vamos a hacer la sumatoria para i desde k más 1 hasta n. Y dentro de esa sumatoria, lo que va es todo esto. Todo eso aquí se realiza una operación de división acá. Entonces tengo 1 más esta operación de acá, que está dentro del otro ciclo for. Así que vamos a tener una segunda sumatoria dentro aquí, dentro de la primera, para j desde k hasta n. Y dentro de esa sumatoria vamos a hacer o vamos a contabilizar el número de operaciones que se realizan aquí. Que en este caso serían 2, esta resta y esta multiplicación de aquí. Entonces sería 2 y ya, solamente 2. Porque no esas operaciones en sí no dependen de K. O sea, sí los términos involucrados dependen de K, pero el número de operaciones realizadas en cada iteración no depende de K. Entonces,
Esto sería la sumatoria desde i igual k más 1 hasta n de 1 más 2 veces la sumatoria de j igual a k hasta n de 1. Sacamos esa constante y esta sumatoria la vimos ayer, solamente que desde 1 hasta n, pero al final de cuentas, si yo sumo 1, 1 y 1 en este rango de aquí, pues esa sumatoria es simplemente n menos k más 1. Entonces tengo 1 más 2 veces n menos k más 1. ¿Sí? Simplificamos aquí. Y al simplificar nos queda la sumatoria desde i igual k más 1 hasta n. De 2n menos 2k menos, a ver, no, sería más 3. Entonces aquí vamos a hacer una separación de la siguiente forma. Primero voy a agrupar estos dos, voy a sacar factor común 2 y voy a tener la sumatoria para i desde k más 1 hasta n de n menos k. A ver, aunque aquí no sería n menos k, sería n menos i en todo esto, por cierto. A ver. Sí, lo estoy usando. A ver. Vamos a ver, ¿verdad? Porque vamos a ver si estoy haciendo aquí. Okay, entonces sigamos con el procedimiento que estamos llevando, solo que en realidad, esto es lo que me estaba fijando yo aquí, que en ningún momento nada de esto depende de i. Entonces, como no depende de i, yo puedo sacarlo todo. 2 por n menos k más 3 por la sumatoria desde igual k más 1 hasta n okay. Y esto es de 1 y aquí tendríamos 2 veces n menos k más 3 y todo esto multiplicado por n menos k más 1 más 1.
Ok, y esto nos quedaría igual a dos n menos k más 3. Y aquí este menos 1 se cancelaría con este, queda por n menos k. Entonces esto nos daría 2 n menos k cuadrado más 3 por n menos k. Ahora, hay un pequeño detalle más. Esto es el número de operaciones que se haría para esto de aquí. Sin embargo, al proceso de eliminación gaussiana, esto simplemente representa cómo pasar del paso k al paso k más 1 en el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, realmente lo que nos hace falta aquí es sumar esta expresión o hacer una sumatoria de toda esta expresión para que en la cual k va a variar desde 1 hasta n, si no me equivoco, o hasta n menos 1. Les confirmo. Eso todo depende de los índices. Si empezamos con... Ok, sí. Ahí mismo lo decía, que esto es para acá igual 1, 2, hasta n menos 1. Entonces, esto se va a repetir para acá desde 1 hasta n menos 1. Entonces lo que nos hace falta aquí es, finalmente, tenemos la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de 2 por n menos k cuadrado más 3 por n menos k, todo esto de aquí. Y la razón por la que nunca zafamos esos n menos k, siempre quedaron esos n menos k agrupados, la vamos a ver justo ahora. Tenemos primero esto de aquí, sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de n menos k cuadrado, más tres veces la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de n menos k. Entonces aquí la situación es la siguiente. Fíjense bien. Esta sumatoria de aquí, o nos podemos fijar más que todo en los términos n menos k. Vamos a fijarnos, vamos a hacer una pequeña tabla aquí, n menos k versus k. Cuando k es igual a 1, ¿cuánto vale n menos k? N menos 1. Cuando k es igual a 2, n menos k vale n menos 2. Y así sabemos cuánto va a dar cuando k valga 3. Y por último, cuando k valga n menos 1, ¿cuánto va a valer n menos k? Va a valer 1, ¿verdad? Si va a n, el resto de n menos 1 me queda 1. Así que realmente todos estos términos, n menos k, es n menos 1, n menos 2, así hasta 1. Así que realmente esa sumatoria yo la puedo cambiar como una sumatoria que vaya desde k igual 1 hasta n menos 1. Los índices no los cambio, pero estos n menos k realmente los puedo cambiar por k cuadrado. El cuadrado es porque está acá afuera el cuadrado. Pero lo puedo cambiar por k debido a que cuando k vale 1, y hemos dicho cuando k recorre todos estos índices, los valores que tengo son los mismos de k, solo que recorridos en sentido inverso. Entonces, por eso es que lo estoy colocando así, porque al final de cuentas esta sumatoria es exactamente la misma que esta. Basta con expandir los términos. Y lo mismo sucede aquí. Esa sumatoria es exactamente la misma que esta. Basta con expandir los términos para darse cuenta de ello. Ahora, estas dos sumatorias las teníamos tal cual ayer. Entonces, esto es dos veces. Y es la sumatoria de los cuadrados. Entonces, va a ir dividida entre 6 y es n menos 1 por n por 2 por n menos 1 más 1 más 3. Y esta sumatoria de aquí era un medio de
n menos 1 por n. Entonces, de las últimas sumatorias que vimos ayer, simplemente sustituimos con n y en lugar de n ponemos n menos 1, nos da esto. Y en lugar de n en esta también ponemos n menos 1. Simplificando aquí un poco, esto nos queda un tercio de n por n menos 1 por 2n menos 1. Y aquí más 3 medios de n por n menos 1. Sacamos factor común n por n menos 1 para simplificar, ¿verdad? Y nos queda 2n menos 1 tercios más 3 medios. Ok. Y entonces aquí nos va a quedar n por n menos 1 y nos va a quedar entonces 4n y aquí menos 2 más 9, quedaría más 7, si me equivoco, vamos a ver. Otro n más 2. Más 9, creo que sí queda así, pero no me queda exactamente el resultado. Oh, creo que sí, a ver. Sí, creo que sí queda. Sí, ya lo revisé. Entonces, esto nos queda. Y ya expandiéndolo todo. Quizás debemos haber hecho eso mejor, porque nos interesa el término principal. Nos queda n sextos por 4n cuadrado. n menos 4n menos 7. Y esto es 2 tercios de n a la 3 más medio de n menos 7 sextos de n. Perdón, 7 sextos. Entonces, este es el número de operaciones para el proceso de eliminación gaussiana, que es realizar esto y luego variar k desde 1 hasta n menos 1. Entonces, este sería el número de operaciones para el proceso de eliminación gaussiana. Ahora, si quisiéramos resolver todo un sistema, el número de operaciones a hacer sería esto más lo que hicimos ayer dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque bueno, de hecho, solamente una vez, solo que el que hay que utilizar no es el de triangular inferior, sino el de triangular superior, que es muy parecido, está ahí en el libro, es muy parecido y tiene exactamente el mismo número de operaciones. Porque solo es cambiar un par de cositas. Pero entonces, eliminación gaussiana. Es un algoritmo
O de n cubo. Y a esta cantidad, solo para compararla, y a esta cantidad la vamos a definir como gn. Dos tercios de n a la 3. Vamos a definir gn a eso. Eso es solo para tener una idea de cómo más o menos se comporta el número de operaciones de proceso de eliminación gaussiana para una matriz de tamaño n. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos otros métodos y calculemos el número de operaciones, vamos a comparar y decir, ¿es mejor o es peor a partir de ver o de compararlo con gn? ¿Okay? Entonces, esa es la... Eso es lo último que vamos a hacer hoy acerca de esto de el número de conteo o el conteo de operaciones o el número de operaciones de un algoritmo. Vamos a seguirlo trabajando cuando tengamos algoritmos nuevos, pero por hoy o por ahora estamos bien hasta aquí. Entonces, en esta segunda parte de la clase, lo que vamos a revisar es la factorización PLU para resolver sistemas de ecuaciones en los cuales no se cumple lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, el proceso de eliminación gaussiana no se puede aplicar sin intercambios de fila. Va a ser necesario realizar intercambios de fila. Entonces, vamos a tener que desarrollar una variación de la factorización LU. Y a esa variación le vamos a llamar PLU. Esta matriz P se conoce como una matriz de permutación. Y es lo que vamos a estudiar hoy, dejando la parte de completamente la factorización para el día de mañana. Entonces, vamos a ver matrices de permutación. Matrices de permutación. Entonces vamos a empezar por definirlas. Una matriz de permutación P es una matriz de la forma P que por columnas estaría dado por, bueno, vamos a, sí, por columnas estaría dado por E sub I1, E sub I2, E sub I3, hasta E sub IN. Esta es una matriz de entradas complejas de N por N. Y también a esta matriz vamos a escribirlo como la identidad, donde esto significaría a que vamos a utilizar todas las filas, como de costumbre, pero las columnas las vamos a tomar considerando este vector P. Este es un vector P minúscula, vamos a ver si lo puedo hacer que se parezca minúscula. Entonces, ¿dónde? Para que quede más claro todo. EI1, EI2, EI3 y así hasta EIN es una permutación de las columnas de la identidad. En otras palabras, siempre que hablemos nosotros de E sub J, estamos hablando del vector columna, que tiene puros ceros, toda la matriz, excepto en
la posición J. Ahora, entonces aquí con este E sub I1 nos referimos a que a un vector cuyos elementos son todos ceros, excepto en la entrada I1, en la cual va a ser 1. Y estos subíndices raros I1, I2, I3 e IN no son otra cosa que una permutación. Entonces es un reordenamiento de los números desde 1 hasta N. Y esto es un reordenamiento de las columnas de la matriz identidad. Entonces, si tomamos la matriz identidad y empezamos a colocar en cualquier orden las columnas de tal forma de que no haya repeticiones y no falte ninguna, claro, eso es una permutación, simplemente reordenar, entonces el resultado siempre va a ser una matriz de permutación. Entonces, esto es una permutación de la columna de la identidad y este vector P está aquí adentro, que mejor lo voy a colocar así como en negrito para que se diferencie. Este vector P va a ser un vector donde están los I1, I2, I3, así hasta IN. Es una permutación. De los números. 1, 2, 3, así hasta N. Ok. Damos un par de ejemplos para caer un poquito a tierra. Consideremos esta matriz de 4x4. Esta es una matriz de permutación porque es simplemente un reordenamiento de las columnas de la matriz identidad. ¿Cómo podemos identificar eso de que es un reordenamiento de las columnas de la matriz identidad? Y es que en cada fila y en cada columna hay exactamente un 1 y el resto son ceros. Así identificamos que es una permutación de la matriz identidad. Tome cualquier fila, va a observar que solamente hay un 1 y el resto son ceros. Y tome cualquier columna, lo mismo. Va a encontrar un 1 y el resto ceros. ¿Okay? Entonces, esta matriz P se puede escribir por columnas de la siguiente forma. Esto sería 3, la primera columna. E1, la segunda columna, E4, la tercera columna, y E2, la segunda columna. Entonces, de aquí lo que podemos concluir es que I1 es igual a 3, I2 es igual a 1, I3 es igual a 4, e I4 es igual a 2. Como pueden observar, esta es una permutación de los números de 1 al 4. Así que esta matriz P se puede expresar como, se puede escribir como la identidad, tomando todas sus filas, pero las columnas colocándolas según el vector P. Donde P es este vector. 3, 1, 4 y 2. Ok, entonces este es nuestro primer ejemplo. Hacer uno más. Hacemos Q a esta matriz. En este caso, de 5 por 5. Una revisión rápida nos puede dejar ver de que es una matriz de permutación, la cual podemos escribirla así. Está E1 primero, luego E3, luego E2,
luego E4 y luego E5. De donde podemos concluir que E1 es, I1 es igual a 1, I2 es igual a 3, I3 es igual a 2, I4 es igual a 4, y por último I5 es igual a 5. Entonces aquí la permutación solo consistió en cambiar el 2 y el 3. Pero es una permutación. Entonces Q también se puede escribir como la identidad, tomando todas sus filas y las columnas a lo largo del vector Q, donde Q es este vector 1, 3, 2, 4, 5. Estos vectores, tanto P como Q que estoy poniendo aquí, son simplemente para decir en qué orden vamos a colocar las columnas de la matriz identidad. ¿Ok? Entonces, con este par de ejemplos, vamos a ver un par de propiedades que son las que más nos interesan de, o unas cuantas propiedades, mejor dicho, de lo que nos interesa de matrices de permutación. Entonces, la primera es que la posmultiplicación de una matriz de permutación con cualquier matriz resulta en una permutación de las columnas de la matriz original. ¿Sí? Esto quiere decir, en otras palabras, que si yo tomo una matriz cualquiera A y la multiplico por una matriz de permutación P, lo que obtengo es la matriz A, donde sus filas o el orden de las filas está tal cual, pero las columnas están modificadas según el vector que define a la matriz de permutación P. En otras palabras, lo que ocurrió es simplemente que las columnas de A permutaron. Las filas se mantienen igual, pero las columnas permutaron. La segunda propiedad es qué pasa si premultiplicamos una matriz de permutación a cualquier matriz. Si yo hago P por A, entonces lo que voy a obtener aquí, ¿qué creen que sea? Si al multiplicarlo después intercambio las columnas, al multiplicarlo antes, intercambiaría qué cosa. Intercambiaría entonces las filas. En este caso, las columnas se quedarían exactamente igual, pero las filas intercambiarían según el vector P. ¿Okay? Otra propiedad importante aquí es que cualquier matriz que sea de permutación es invertible. Y su inversa resulta ser su transpuesta. El comprobar de que la matriz de que toda matriz de permutación es invertible no es un problema difícil debido a que el determinante de la matriz de toda matriz de permutación va a ser igual a menos 1 a la R, donde R es algún número entero. Específicamente es el orden de la permutación, pero no vamos a entrar tanto en detalle de cuál es el orden o el signo de la permutación, pero es menos uno a la algo. El punto es que va a ser distinto de cero. Y para justificar de que el determinante de esta matriz es igual a menos uno a la algo, basta con usar propiedades de determinante. Si nosotros permutamos o intercambiamos dos columnas o dos filas de la matriz, de una matriz, el determinante solo se multiplica por menos uno. Entonces, si yo intercambio varias columnas o varias filas de la matriz identidad, ese determinante de la matriz identidad, que es 1, se va a multiplicar por menos 1 unas cuantas veces. ¿Cuántas exactamente? No lo podemos decir en este momento, tampoco nos interesa mucho, pero no va a ser 0. Entonces, toda matriz de permutación es invertible. Y lo interesante aquí es que la inversa para las matrices de permutación
es calculable, porque, y digo calculable en el sentido computacional, porque muchas veces nos interesa no calcular las inversas de las matrices debido a que es algo costoso. Entonces, cuando tenemos matrices con propiedades especiales como estas de permutación, en la cual lo único que tengo que hacer para encontrar la inversa de P es transponerla, esta es una propiedad muy deseable y esta es una matriz que por lo tanto me interesa o me interesaría aplicar en diferentes algoritmos computacionales para problemas de álgebra lineal, porque la puedo invertir a mi gusto, simplemente con transponer. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Vamos a demostrar estas propiedades. Y pues con eso vamos a terminar por hoy. Entonces, vamos a hacer una demostración más o menos rápida, sin tanta rigurosidad. Entonces, dadas A y P, una permutación, una matriz de permutación. Entonces, por las propiedades que vimos acerca de la multiplicación de matrices por bloques, A por P, sería igual a A por EI1, A por EI2 y así sucesivamente hasta A por EIN. Entonces aquí el A se considera como una especie de escalar, por decirlo así, entre comillas, con respecto a este vector. Recuerden que ese era el sentido de las operaciones por bloque, hacer mímica de las operaciones de matriz, de operaciones de entre vectores con matrices y vectores. Entonces, aquí es como si el A fuese una escalar y lo multiplicáramos por todo este vector. Entonces obtenemos esto. Ahora bien, pero sabemos que A por E sub J, aquí lo voy a hacer en general, A por E sub J es la columna J de A. Entonces, dos puntos, J. ¿Por qué sabemos eso? Puesto que A por EJ la entrada I, o la entrada K mejor para no confundirnos, la entrada K de este vector A por EJ va a ser la sumatoria creo que mejor si hubiéramos puesto I aquí. Porque el K mejor lo vamos a usar de índice de sumatoria. La entrada I de este vector va a ser la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A sub I K por E sub K. Ahora aquí estoy tomando la fila I de K. Porque si yo tengo una matriz y la multiplico por un vector, para obtener la entrada I, tomo la fila I de la matriz y la multiplico por todo el vector. Ok, pero como esto, este E sub K, a ver, aunque en este caso sería E sub J, porque es el vector EJ, sub K. Entonces, los elementos de este vector E sub J son ceros excepto en la posición J. Así que realmente todas estas sumatorias son un montón de ceros, pero hay uno que no lo es y es el A sub IJ por 1, que es cuando K vale J. Cuando K vale J, este término de aquí se hace 1 en lugar de 0. Entonces es A sub IJ.
Entonces estamos diciendo que para este vector que resulta del producto de A con E sub J, en la entrada I va a tener A sub IJ. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que yo mantengo el J constante, mantengo la columna constante y el I lo varío porque esto va a ser cierto para I igual 1, 2 hasta N. Entonces, lo que obtengo aquí es que esa igualdad se va a cumplir para todos los J. Entonces, vamos a ver que esta entrada sea igual a esto, solo significa esto de acá arriba. Donde esta primera parte no es una I, son dos puntos. Y entonces nos queda esto, que esta multiplicación de A por E sub J es la columna J de la matriz A. Entonces, prácticamente lo que nos queda es que A por P es igual a A, mejor dicho así, la columna I sub 1 de A. Luego la columna I sub 2, luego la columna I sub 3 y así hasta la columna I sub n. Y esto no es otra cosa que las columnas de la matriz A permutadas. O sea, la matriz A, sus filas exactamente igual, pero las columnas permutadas con el vector P. Donde este P en sí debemos haberlo definido aquí arriba. ¿Okay? Y ahí está la demostración de esta primera propiedad. El de la otra es exactamente igual. Lo único es que lo que nos va a quedar es E sub J transpuesta por la matriz I. Entonces, solo vamos a medio plantearlo. Entonces, dadas A y P exactamente igual, okay. Aunque de hecho el de las filas, hay una manera más inteligente de cómo hacerlo que hacer todo el procedimiento. Y es este. Dadas A y P, donde P es la identidad con sus columnas permutadas respecto al vector P. Luego nosotros tenemos que P por A es exactamente igual a P por A transpuesta y vamos a ver, esto sería A transpuesta por P transpuesta Aunque de hecho hay un pequeño error con cómo lo planteé. Y es que técnicamente para que sea la misma matriz P, aquí debería estar transpuesta. Es solamente un detalle técnico aquí para que sea exactamente la misma matriz P, si no tendría que considerarla por filas. Entonces aquí P transpuesta por A. P transpuesta por A y aquí tendría transpuesta y transpuesta que se quitaría. Entonces esto es de A transpuesta, mismas filas, pero columnas permutadas. Eso es aplicándole la propiedad de arriba
Y si transpongo esto, lo único que voy a hacer es intercambiar filas con columnas. Así que P transpuesta por A sería igual a y vamos a ver. Sería igual a la matriz A, pero con las filas entonces intercambiadas en lugar de las columnas. Okay, porque entonces aquí lo único que voy a hacer es transponer la matriz, pero entonces al transponer la matriz lo que sucede es que el orden de las filas pasa a ser el orden de las columnas y el orden de las columnas va a ser el orden de las filas. Entonces de ahí nos queda esto. Y la tercera, de que el inverso de una matriz de permutación es su transpuesta, se obtiene aplicando estas dos propiedades de arriba. Entonces, dada la matriz P, ver. Toda la matriz P. Definida así. También se puede ver como la identidad con las columnas intercambiadas. Entonces, P por P transpuesta sería algo así. Sería E sub I1, E sub I2, hasta E sub IN, eso es P. Y aquí tengo E sub I1, E sub I2, hasta E sub IN. Y pues esto, y a pesar de que son vectores, no, pero ver. Aquí estos irían transpuestos. Porque si transpongo esta matriz dada así, entonces, y cambio la orientación, los pongo en vertical, pero también los vectores van transpuestos. Y entonces lo que me queda es la sumatoria de J igual I1 hasta IN. Aunque bueno, de hecho aquí, si voy a hacer la sumatoria de todos estos productos, voy a hacer la sumatoria de los productos. Ah, no, voy a poner así. J igual a 1 hasta N de E sub I J por E sub I J. Pero en este caso la J es subíndice de la I. Transpuesta. Entonces, ahora, este es un producto de un vector columna con un vector fila, lo cual nos genera una matriz de n por n. Basta con ver las dimensiones. Este elemento de aquí es de 1 por n. A ver, perdón, este es de n por 1. N fila es una columna. Y este vector de aquí es de 1 por n. Entonces, al multiplicarlos, sí se puede hacer y nos queda una matriz de n por n. Ahora, sin embargo, E sub I sub J por E sub I sub J transpuesta
nos genera una matriz con elementos que voy a llamar temporalmente como B sub i j. Donde B sub i j es 1, si i es igual a j, a ver si i es igual a j, y 0, si i es distinto de, no, pero es que tampoco es así, porque eso sería la identidad, es más complicado que eso, es, si i es igual a ij, igual a i sub j. Y aquí en otro caso. Entonces, solamente cuando los dos elementos sean iguales y estén en la posición i sub j que define este vector o este número de aquí, solo en ese caso va a ser igual a 1 y va a ser 0 en otro caso. Así que esto de aquí se vería más o menos de esta forma. Sería como una matriz llena de ceros, pero que en algún lugar de la diagonal va a haber un 1. Entonces, es una matriz que está completamente llena de ceros, pero en algún lugar de la diagonal hay un 1. ¿Y qué lugar es ese? El de la posición i sub j. Entonces, como estos i sub j no son más que una permutación de los números desde 1 hasta n, en realidad, al sumar todas las matrices de este estilo, nos va a quedar la matriz identidad, porque cada uno de estos productos me va a otorgar un 1 en una posición de la diagonal. Y como todos los i sub j son diferentes, debido a que es una permutación de los números de 1 hasta n, como todos estos i sub j son diferentes, entonces prácticamente al hacer toda la suma, voy a llenar toda la diagonal principal de unos. Entonces, por lo que, al ser i1, i2, hasta in, una permutación de 1, 2 hasta n. Entonces P por P transpuesta es igual a la identidad. Si quiere, o si quiere, si quisiéramos visualizarlo, es como si tuviésemos algo así. Por ejemplo, las sumas están siendo más o menos de este estilo. Más o menos de esta forma. Una de las matrices otorga el 1 de la parte central de la diagonal, otro otorga la parte de arriba, el otro la parte de abajo. Y si tuviésemos más dimensiones, si fuese de 4x4, serían 4 sumas, y pues cada una de las matrices de esas sumas van a ir agregando un 1 en una posición en específico de la diagonal. Entonces, por eso podemos confirmar de que la matriz de permutación P tiene por inversa a P transpuesta. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pregunta o duda respecto a este tema, porque aquí ya lo vamos a dejar. Entonces terminamos aquí por hoy. Seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Pues eso. Vemos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Eli. Y para Gracias. todos.